Buenas tardes a todos, siendo las 17 horas con 20 minutos del día 7 de julio del año 2022, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto. Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Julián Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran los 16 ediles, por tanto hay quórum. Es cuanto. Gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla en siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de junio del año 2022. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer los oficios y número OFCPLSN de la 63-22 de fecha 06 y 20 de junio del año en curso, suscritos por el secretario general del H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 485, 489 y 493 de la 63-22 legislatura. Inciso B, documento enviado por el ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete, mediante el cual solicita, primero, se turne a la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura para el proceso de análisis y formulación del proyecto que tiene por objeto la remodelación del Parque Bicentenario en su primera etapa de estacionamiento y área de alimentos. Y segundo, se turne a la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, una vez integrado a la Hacienda Municipal y Tesorería, el saldo disponible de la Feria Tepabril se asigne como un monto mínimo para la inversión, realización y puesta en marcha del proyecto que tiene por objeto la remodelación del Parque Bicentenario en su primera etapa de estacionamiento y áreas de alimento. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Dictamen A, de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se aprueben las reglas de operación para el pago de horas extras a músicos de la Banda Sinfónica de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se anexan al presente dictamen. Dictamen B, de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se aprueben las reglas de operación para el programa de apoyos sociales a personas, que se anexan al presente dictamen. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro de la Agencia de Ojo de Agua de Latillas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se apruebe la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Residencial Los Alpes, segunda etapa, ubicado al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando como se describen en el dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado La Cima, etapa 1, ubicada al sureste de esta ciudad, toda vez que se cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se apruebe la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Lo anterior con fundamento en lo establecido en el artículo 10 y 115 del Código Urbano del Estado de Jalisco y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Inciso G,
Dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, colegiada con la Comisión de Servicios Públicos Municipales, para que se aprueben las reglas de operación del programa de apoyo a personal operativo de aseo público por la recolección de residuos sólidos urbanos, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022, conforme al dictamen correspondiente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, colegiada con la Comisión de Servicios Municipales, donde solicita se aprueben las reglas de operación del programa Reciclando, Cuidamos el Medio Ambiente, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022. De igual manera, se aprueben los demás puntos del mismo dictamen. Y punto 6, son puntos varios, y el día de hoy no hay puntos varios. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Secretario. Les pido que levanten sus manos si están a favor de aprobar el orden del día. Tengo un comentario. Ah, perdón. Adelante, regidora. Gracias, muy buenas tardes. Solicito, por favor, se desagende el dictamen A, que corresponde a Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, para que se aprueben las reglas de operación para el pago de horas extras a músicos de la Banda Sinfónica de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que se anexa al presente dictamen. Dicho esto, con la justificación de un nuevo análisis y una nueva revisión. Gracias. Gracias, regidora. Si están de acuerdo en la petición de la regidora, a favor de levantar su mano, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Se desagenda el punto A. Referente a los demás puntos, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, si no hay ninguna otra observación. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 16 de junio del año 2022, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de la misma. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura los turnos agendados. Con gusto, presidente. Punto 4, del punto 4, inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer los oficios y número OFCPLSN de la 63-22 de fecha 06 y 20 de junio del año en curso, suscritos por el secretario general del H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite los acuerdos legislativos números 485, 489 y 493 de la 63-22 legislatura, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que, primero, el acuerdo 485 se lleve a cabo programas de apoyo, información y concientización para prevenir y evitar inundaciones durante el temporal de lluvias, con especial énfasis para las personas que viven en o cerca de zonas de riesgo. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos. Al acuerdo, el punto 2 del acuerdo 489, se implemente en los edificios públicos municipales programas Nidos de Agua, el cual se está promoviendo e implementando por el gobierno del estado en casas habitación y prevé la incorporación de 15 escuelas con apoyo de iniciativa privada. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a las comisiones edilicias de desarrollo sustentable, planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura y agua potable y saneamiento colegiadas entre sí. Y el punto 3, acuerdo 493, se realicen acciones preventivas y campañas de información y concientización para prevenir y evitar la transmisión del dengue. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. El inciso B, documento enviado por el ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Aldrete,
mediante el cual solicita, primero, se turne a la Comisión Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura para el proceso de análisis y formulación del proyecto que tiene como por objeto la remodelación del Parque Bicentenario en su primera etapa del estacionamiento y área de alimentos. Y segundo, se turne a la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, una vez integrado a la Hacienda Municipal y Tesorería, el saldo disponible de la Feria Tepabril se asigne como un monto mínimo para la inversión, realización y puesta en marcha del proyecto que tiene por objeto la remodelación del Parque Bicentenario en su primera etapa de estacionamiento y área de alimentos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Quiere comentar algo, regidor? Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, presidente. Yo comentar nada más sobre la iniciativa, bueno, más que iniciativa, lo que me gustaría es hacer entrega de un anteproyecto que estuvimos trabajando con algunos arquitectos de aquí de Tepatitlán para la remodelación del estacionamiento y el área de comida del Parque Bicentenario, que es una primera etapa, y la importancia de tanto el área de comida y el estacionamiento, que es aquello que es más funcional durante todo el año, ya que contamos con el núcleo textil. Entonces, y esto también, bueno, enviar el anteproyecto con el regidor Oscar en la comisión de obra que encabeza. Se ha hecho un buen trabajo en esa comisión y yo creo que podemos detallarlo. Es un anteproyecto que hace falta bien definir algunas áreas, a lo mejor con el área de obras públicas, el área de proyectos. Y el otro punto es, como se nos informó del saldo disponible que terminó de la Feria Tepabril, alrededor de 1,200,000, que si bien sabemos pues no es suficiente, solicitar que lo revisemos en la Comisión de Hacienda para que este sea el techo, el piso mínimo para invertir en este tipo de proyectos, que sea ahí mismo donde se le invierta este excedente de la feria para comenzar a recuperar nuestro Parque Bicentenario en los próximos años y que de esta manera siga generando un mayor rendimiento cuando tengamos, no nomás la Feria Tepabril, ¿no?, que se pueda utilizar para otros eventos. Es un estacionamiento que ya viene con el concepto de un estacionamiento incluyente, ordenado, que también sirva para la captación o la reabsorción del agua, que tenga mínimo el arbolado mínimo necesario para poder dar sombra, que se puedan también organizar el área de comida para que quepan más comensales y más negocios. Te traigo unas láminas, pero las dejaré en salas de regidores por si quieren revisarlas, y en el oficio viene el link para que puedan checar el proyecto. Esa sería la propuesta que me gustaría entregar. Ya lo trabajamos, pues hacerlo llegar, que se continúe con ese trabajo. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún comentario? Gracias. Si no hay comentarios, les pido levanten su mano y si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A. El inciso A se desagendó. Pasamos al siguiente punto entonces. Con gusto, presidente. El punto es el 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Pasamos al inciso B, que es el dictamen de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, donde solicita se aprueben las reglas de operación para el programa de apoyo sociales a personas que se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, regidora Karina González Pérez, presidenta de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso. Solicitamos la aprobación de las reglas de operación apoyo sociales a personas. Estas reglas de operación tienen como objetivo brindar el apoyo necesario para detonar, promover, mejorar e incrementar la calidad artística de nuestro municipio. Para ello es indispensable la detección de cercanía, acompañamiento y promoción y apoyo económico a nuestros artistas. Estas reglas de operación es para cualquier ciudadano que sea de Tepatitlán que pueda pedir el apoyo. Puede ser el apoyo en especie o económico, como lo mencionan las reglas de operación. De la misma manera, solicito también, si lo ven a bien, y es a la aprobación de las reglas de operación, hacerle un cambio a las reglas,
que en vez de que sean apoyos sociales a personas, tenga el nombre de apoyo para artistas tepatitlenses. Esto con el objetivo de que el nombre como apoyos sociales a personas ya existe y va de la mano, es muy parecido a la uno que pertenece a la Comisión de Desarrollo Humano. Entonces, si lo ven bien, es la aprobación de estas reglas, así como el cambio del nombre. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Yo nada más una pregunta, regidora. ¿El presupuesto de la partida son 100,000 pesos? Así es, son 100,000 pesos y por lo mismo menciona que puede ser en especie o económico y en algún dado caso, pues si se llega tal vez a terminar el presupuesto antes del tiempo correspondiente, pues se buscaría la manera de hacer algún cambio. Ah, bueno, nada más aclarar que en el punto 1.6 le falta, por ahí tiene un error de dedo, pero ya vi que ya lo tiene revisado. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay pregunta, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el programa Apoyo a Artistas Tepatitlenses, que se anexa en el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro de la Agencia de Ojo de Agua de Latillas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que quede de la siguiente manera. Ahí en su listado, en su legajo, tienen el listado de las calles. La 1 es calle Madero, la siguiente Nicolás Bravo, José Ortiz de Domínguez, Revolución, Pedro Moreno, Aldama, Morelos, 5 de mayo, 20 de noviembre, Javier Mina, Allende, 16 de septiembre, Ramón Corona, Hidalgo, Juárez, Vicente Guerrero, La Cruz, Los Pinos, 12 de octubre y 12 de enero. Lo anterior, con base a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 y demás relativos aplicables del Reglamento de Construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como los artículos 28 del Reglamento de Desarrollo Urbano y Obra Pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Comentar que se recibió la solicitud por parte del ciudadano Ramón Vázquez Rodríguez, agente municipal de Ojo de Agua de Latillas, para dar el nombramiento oficial a las nomenclaturas de la agencia, misma que fue turnada a la vez al Área de Ordenamiento Territorial y Urbano para su revisión y su posterior validación, obteniéndose una respuesta satisfactoria posteriormente, misma que turnó a comisión y ahora ante este pleno para su aprobación. También mencionar que estas nomenclaturas son las existentes en la localidad antes citada, o sea que son las calles que ya existen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Adelante, regidor Ramón. Bien, gracias, presidente. Solamente reiterar, yo en la comisión hice un comentario y quisiera volverlo a hacer aquí. Si bien es cierto que, bueno, hay que votar esto y yo de mi parte a favor, porque es una regularización, vamos a llamarles algo que ya está, pero aún ya estando, nosotros, como es algo nuevo, algo que no está aprobado, siento que los nombres se le pusieron a las calles ahí, pues porque alguien dijo que así había que ponerles el nombre, ¿no? O sea, sin una aprobación previa del ayuntamiento. Yo les decía que para un caso como este, o algún otro que se nos presente, tratemos de que en los nombres de las calles quede plasmado algo que tenga que ver con la historia de esa comunidad, con la historia
de nuestros pueblos, ¿verdad? Porque creo que esa ha sido la dinámica de estos nombres que se dan a nivel nacional. O sea, aquí, de los nombres que nos presentan aquí, pues el único que a lo mejor, no sé si vino a esta región, pero cuando menos es de esta región, es Pedro Moreno, un laguense, ¿verdad? Entonces estamos recordando a alguien que anduvo en la independencia. Pero hacía el comentario yo también, por ejemplo, del nombre de Javier Mina. Pues no sé qué represente Javier Mina para México, para Tepatitlán o para esa delegación. Digo, si bien es un personaje que tiene que ver con la historia, no lo desconozco, pues, pero sí, solamente como una observación, un comentario, de que sí lo tomemos en cuenta nosotros como regidores, que retomemos lo que sería nuestra historia y que quede plasmada en un proyecto como este. Yo les hacía el comentario de que ahí en esa zona tenemos a un expresidente municipal, no propiamente de ahí de Ojo de Agua, pero pegadito, ahí hay un camino muy directo a Mesa del Guitarrero, como el Güero Mónico, que pudiera a lo mejor quedar plasmado ahí, que la gente diga, ah, caray, pues es alguien de nosotros. Un líder sindical como don Eliodoro Hernández Loza, que tiene sus raíces ahí, no sé, son personajes de esas comunidades que a lo mejor nos dicen algo, ¿no? En ese sentido, pues, va mi comentario, para que nosotros como regidores, pues sí, tratemos de dejar un poco de huella en ese sentido, ¿no? Gracias. Gracias, regidor Ramón. Digo, estoy de acuerdo con usted. En la propuesta de calles, la que se está haciendo, las calles en realidad ya tienen muchos años que se llaman así en la jornada, solo no se había llegado a regularizar, pues decirlo. Adelante, síndico municipal. Muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Me sumo al comentario, licenciado Ramón, en el sentido de que no solamente en la comunidad de Ojo de Agua, digo, ya son calles que ya tienen muchos años y simplemente estamos regularizando, pero sí en lo sucesivo, y sale el tema por lo que comenta, en lo sucesivo, en los fraccionamientos, en las nuevas urbanizaciones, fraccionamientos, colonias, etcétera, sí revisar que el nombre de las calles tengan que ver con la naturaleza del nombre del fraccionamiento, porque muchas veces, yo que estuve en la comisión de nomenclatura, antes nomenclatura, calles y estacionamiento, sí había solicitudes de parte de los urbanizadores o fraccionadores, sobre todo, de calles con nombres que no tenían nada que ver con la naturaleza del nombre del fraccionamiento o la colonia, ¿no? Y sí es importante hasta en eso cuidar esos temas. Y muchas veces, pues obviamente el fraccionador, urbanizador, quisiera pues que el nombre de la calle tuviera el nombre de algún pariente que ya no está, pero lo ideal es que sí cuidemos hasta esos temas del nombre de las calles, que sí vayan acorde al nombre de la colonia, fraccionamiento, coto, etcétera, ¿no? Muchas gracias. Gracias, síndico. Adelante, regidor Oscar. Igual en la comisión se comentaba, a raíz de la aportación del licenciado Ramón, que, como bien lo comentaban, esta solicitud es para regularizar las calles existentes. Se comentó que en los nuevos desarrollos que tengan que ver con esta localidad específicamente, se buscará que se contemplen nombres de personajes de la localidad o de la zona, por lo menos. Pero igual esto nomás regularizar. Ahorita ya sería complicado en su momento cambiar una calle, porque nos metemos a asuntos ya legales, jurídicos, hasta fiscales. Entonces, pues sí, ahorita ya nomás darle la formalidad, es lo que se pide. Gracias. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario? Si no hay más comentarios, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro de la Agencia del Ojo de Agua de Latillas del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se apruebe la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Residencial Los Alpes, segunda etapa.
ubicado al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando de la siguiente manera: calles Baviera, calle Eslovaquia, calle Mónaco, calle Eslovenia, continuación, calle Francia, continuación, y avenida Suiza, continuación. Lo anterior, con base en lo dispuesto por los artículos 70, 71 y 73 y demás relativos aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, así como los artículos 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Se está solicitando por parte del arquitecto David Martín del Campo Plasencia, jefe de Ordenamiento Territorial y Urbano, la aprobación de la nomenclatura localizada en el fraccionamiento residencial Los Alpes, segunda etapa. Mencionar que previamente esta petición se verificó por parte de esta área que esta nomenclatura no existiera en otra ubicación, por lo cual resultó procedente. Gracias, presidente, es todo. Muchas gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Yo nada más comentar que efectivamente, como mencionaba el síndico en el punto pasado, revisamos los nombres de las calles y tienen que ver en este caso con el nombre del fraccionamiento, lo cual sería pues una de las cosas que hay que estar revisando cada vez que se hagan las propuestas para que sean correctas. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera: se aprueba la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del fraccionamiento denominado Residencial Los Alpes, segunda etapa, ubicado al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, quedando como se describe en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública y Nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado La Cima, etapa 1, ubicado al sureste de esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Se está solicitando por parte del arquitecto David Martín del Campo Plasencia la recepción de las obras de urbanización del desarrollo habitacional La Cima, etapa 1. Cabe señalar que ya se cuenta con la escrituración de las áreas de cesión de destinos y vialidades, asimismo con las constancias vigentes de desarrollo urbano y obra pública, parques y jardines, Aztepa, alumbrado público y el acta de entrega y recepción de la CFE, por lo cual no existe inconveniente alguno en continuar con este proceso. Asimismo, hago de su conocimiento que algunos regidores que formamos la Comisión de Obras de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, realizamos un recorrido por este fraccionamiento, tal y como se ha hecho anteriormente con algunos otros, donde tuvimos algunas observaciones, pero que ya se tomaron en cuenta para cuando se reciba formalmente. Es todo, presidente. Gracias. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna observación que hacer? Bueno, a mí sí me gustaría felicitar a los regidores integrantes de la comisión, dadas estas visitas que están realizando a los diferentes fraccionamientos antes de que suban como punto de aprobación aquí al pleno del ayuntamiento. Por ahí la regidora Rosa Adriana me hizo algunos comentarios sobre un tema que está pegado al fraccionamiento, no precisamente el fraccionamiento, pero dadas estas visitas, pues nos va a permitir saber exactamente que lo que se está aprobando aquí pues esté correcto. Les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera: se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional denominado La Cima, etapa 1, ubicado al sureste de esta ciudad.
Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se apruebe la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tepatitlán de Morelos. Lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 10 y 115 del Código Urbano del Estado de Jalisco y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, regidor Óscar Ornelas Martín, presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Se solicita por parte del arquitecto Pedro Paul Flores Navarro, director del INPLAN, la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centros de Población. Mencionar que dicho documento es de carácter regulatorio, pues mediante el mismo y en concordancia con otros se dictan las políticas, lineamientos, estrategias, reglas y disposiciones que marcan las bases que promueven el desarrollo ordenado y sustentable del municipio. Asimismo, hago de su conocimiento que el plan debe ser actualizado durante el primer año del gobierno municipal en turno, siendo este uno de los principales motivos por el cual se realiza esta petición. Además, me gustaría comentar que a raíz de algunas observaciones posteriores a la comisión, algunos regidores que la forman mencionaron cambiarle el nombre a este proyecto y ponerle como... a raíz de este asunto yo me puse en contacto con el arquitecto Pedro Paul para que me indicara cuál nombre era lo correcto, y él me especificaba que tendría que ser inicio de los trabajos de actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centros de Población. Es como tiene que salir el dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias, regidores. Inicio. Inicio de los trabajos de actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centros de Población. Y ya con esto se cumple de las observaciones que nos hicieron anteriormente. Gracias. Regidor, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Pregunta? Adelante, regidor Ramón. Bien, gracias. Efectivamente, como lo acaba de exponer el regidor, yo había pedido que en el dictamen viniera pues de alguna manera. Como no se vio aquí, yo en lo particular se lo planteé a Paul, de que así como viene, es como si estuviéramos ya aprobando la actualización. O sea, entonces tiene que cambiarse para que se apruebe el inicio de los trabajos o la realización de los trabajos para la actualización. Digo, ya con la aclaración que hace el regidor en este momento, creo que es parte de lo que yo les había comentado y creo que se entiende mejor, ¿verdad? Gracias. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Adelante, síndico. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto a este tema, yo quiero hacer un comentario y es referente simplemente a las formas y sobre todo a que no se repita lo que sucedió en el 2016 cuando se elaboró este plan, ¿no? Que bueno, ya también lo comentaba con Oscar, nuestro compañero regidor, referente al tema del nombre, que sí es el inicio del trabajo y es todo un proceso, ¿no? Y mi comentario, insisto, va en un tema de construir y de que no se repita lo que sucedió anteriormente. Si bien el Instituto Municipal de Planeación es el responsable de fortalecer y dar continuidad al sistema de planeación, cuya finalidad es la de promover la investigación, evaluación y monitoreo de la planeación gubernamental y participativa en temas urbanos, económicos, sociales y ambientales, coordinando la organización y eficiencia al interior del gobierno municipal, así como la consulta ciudadana con la acción de las dependencias municipales, estatales y federales para elaborar planes y programas de corto, mediano y largo alcance hacia las necesidades actuales y futuras, como lo marca el artículo 6 del reglamento del Instituto. En materia de ordenamiento territorial y planeación urbana, las leyes competentes en la materia son, a nivel federal, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. A nivel estatal, el Código Urbano para el Estado de Jalisco, y a nivel municipal, el Reglamento de Zonificación para el municipio de Tepatitlán de Morelos, y de manera supletoria, lo que no esté en este reglamento municipal, se aplicará al Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco. En el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano,
En el artículo 11 habla de las atribuciones de los municipios, entre las cuales se establece, entre otras cosas, lo siguiente: formular, aprobar, administrar y ejecutar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de estos deriven, adoptando normas o criterios de congruencia, coordinación y ajuste con otros niveles superiores de planeación, las normas oficiales mexicanas, así como evaluar y vigilar su cumplimiento. El Código Urbano para el Estado de Jalisco, en su artículo 10, también habla de las atribuciones de los municipios y establece, entre otras cosas, los siguientes: formular, aprobar, administrar, ejecutar, evaluar y revisar el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, los planes de desarrollo urbano de centros de población y los planes parciales de desarrollo urbano, atendiendo el cumplimiento de las disposiciones ambientales aplicables. Por lo anterior, la Ley General y el Código Urbano, que ya señalé, hablan claramente que es una atribución del municipio llevar a cabo el ordenamiento territorial, la planeación y la planeación urbana por medio del área operativa responsable, que en el caso de nuestro municipio es la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas a través de la Jefatura de Ordenamiento Territorial. Tan es así que en el documento base del Plan Municipal de Desarrollo, que fue actualizado en la administración pasada, 2018-2021, en la estructura de los ejes transversales y programas sectoriales especifica a las dependencias responsables de cada área y materia, siendo el desarrollo territorial y urbano responsabilidad directa de la jefatura anteriormente señalada. Referente al Instituto Municipal de Planeación, para ser más claros, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en su artículo 3, que contiene el glosario de términos utilizados en la misma, nos dice que el INPLAN es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado y operado en los municipios con un rango de población igual o mayor a 100.000 habitantes, cuyo objetivo es contribuir a la planeación, ordenamiento territorial y desarrollo urbano del municipio. Que en el caso de Tepatitlán, debemos de trabajar en devolverle al INPLAN su esencia, la de ser un organismo público descentralizado, que se la quitamos en la administración pasada debido a la operatividad del mismo. Pero este es tema que no nos atañe en este momento, pero habrá que revisarlo. En su artículo 11 también de esta Ley General, habla que los municipios podrán impulsar y promover un INPLAN cuando se encuentre en un rango de población de 100.000 habitantes hacia arriba. Es decir, en ningún caso estipula el deber o la obligación de hacerlo. Por tanto, se entiende que el Instituto es un organismo complementario a las áreas responsables en la materia de ordenamiento territorial y planeación urbana. Y en cuanto al Código Urbano del Estado de Jalisco, no menciona nada referente a los institutos municipales de planeación. Sí menciona el Instituto de Planeación y Gestión de Desarrollo, que es el IMEPLAN del Área Metropolitana de Guadalajara. Y ya en el ámbito municipal, ya para terminar, el propio reglamento del INPLAN, respecto a sus atribuciones, en sus artículos 7 y 8, establece que el Instituto deberá auxiliar, asesorar, coadyuvar, proponer al ayuntamiento, presidente municipal, dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal en sus funciones de planeación en todos los rubros, así como el ordenamiento de asentamientos humanos, conforme a la Ley General de Asentamientos Humanos. ¿Por qué comento todo lo anterior? Bueno, ya para cerrar mi comentario respecto a este tema, porque en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población, cuyos trabajos iniciaron en el año 2016, no se tomó en cuenta para nada al Instituto Municipal de Planeación como un instituto de apoyo, que para eso es. Y en esta ocasión lo que queremos es que el área correspondiente, según la Ley General, el Código Urbano y el propio Plan Municipal de Desarrollo, que ya mencioné anteriormente, realice esta importante actividad apoyado por el Instituto Municipal de Planeación, como lo marca su propio reglamento. Yo siempre he dicho que para el trabajo de un gobierno municipal se desarrolle de una manera adecuada y eficaz y eficiente, necesitamos que cada área haga lo que corresponda, trabajando colaborativa y transversalmente, como engranajes de un reloj. Y ustedes saben que un reloj, cuando un engranaje no funciona, se descompone pues prácticamente todo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Síndico, adelante, regidor Arturo. Sí, buenas después tardes. Regidor Ramón. Buenas tardes a todos, compañeros regidores, con su permiso, ciudadano presidente. Yo quiero mencionar lo que vimos en el otro día en la comisión. Yo creo quiero felicitar a la exposición que hizo Pedro Paul Flores, que quien está al frente del Instituto Municipal de Planeación. Y yo confío en que tanto él como las diferentes áreas que van a participar en esta nueva actualización del Plan de Desarrollo Urbano, pues va a ser algo que va a servir para el bien común. Nos comentaba él en su exposición que prácticamente el Plan de Desarrollo Urbano actual pues requiere una cirugía mayor, que realmente no está pegado a las normativas que se están exigiendo en estos momentos a nivel nacional e internacional en cuanto a la urbanización, y pues es de todos conocidos de la situación que se vive en nuestro municipio, donde hay a ojos vistos desarrollos urbanos que pues están alejados de los centros de población y que realmente pues no responden o no van en cuanto al interés general, no están buscando el bien común, sino más bien en su momento se vio el beneficio de algunos particulares. Entonces, yo sí exhortar a todos los que van a participar en este ejercicio, en estos trabajos, pues que se ponga por delante el bien común, que se vea por las necesidades de la población y que pues en la medida de lo posible pues se mejore la situación, sobre todo la movilidad en el municipio, las cuestiones del medio ambiente y lo más primordial, pues lo del atlas de riesgos, ¿verdad? Que no se ponga en riesgo la vida de las familias tepatitlenses. Entonces, pues yo confío en este gran equipo que hay en este momento, que son muy profesionales, son conocedores, son expertos, y pues también en su actuar que ha pegado a éticamente, buscando siempre el bien común. Entonces, sería mi exhorto, que se vea por el bien común y no por el interés de algunos particulares. Es cuanto. Muchas gracias, regidor Arturo. Adelante, regidor Ramón. Gracias, presidente. Solamente comentario que se ha venido repitiendo ya en varias ocasiones. Muchas de las veces este tipo de planes se contrata gente que viene de no solamente de otros municipios de aquí de Jalisco, sino de otras partes de México, ¿verdad? Si ustedes quieren gente muy capaz, pero que no conoce Tepatitlán, que no conoce las necesidades de Tepatitlán, ojalá y en este plan sí intervenga gente que conoce Tepatitlán, ¿sí? Se tome en cuenta, desde luego, ingenieros, arquitectos, empresarios, pero también las organizaciones rurales, ¿verdad?, que tienen que ver con ganadería, porcicultura, todo ese tipo de agrupaciones que conocen, que saben de las necesidades del municipio, y que no solamente sea gente que a veces nos presenta un currículum con diplomados, maestrías y no sé qué tanta cosa hasta del extranjero, pero que en la práctica, repito, no conoce ni Tepatitlán. Este plan si requiere, como decían ahorita, una cirugía mayor, que esa cirugía mayor la haga gente que conoce el municipio. Coincido con el regidor Arturo de que tenemos gente muy capaz, iniciando con el titular Pedro Paul Flores, que tiene formación en ese sentido. Pues yo creo que él con su equipo y apoyado de gente que sabe aquí del municipio puede sacar adelante este plan. Yo tengo confianza en ustedes y que sí tengamos un plan que en realidad funcione nuestro municipio. Sobre todo que conozcamos a la gente que se requiere socializar o sensibilizar, no sé qué otro nombre pudiéramos dar, para que se aprueben ciertos aspectos que sí se requiere de la colaboración de los ciudadanos, de los empresarios en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Ha expuesto en diferentes ocasiones el arquitecto Pedro Paul precisamente que la actualización debe de ser impulsada
también por las áreas que acaban de mencionar y la participación de todos. Es importante tanto que participe el Instituto Municipal de Planeación, la Jefatura de Ordenamiento Territorial, los diferentes colegios, ingenieros, arquitectos que tenemos en Tepatlán y demás, además de que el plan se somete también a una consulta pública. Regidor Ramón, ese punto por supuesto se debe de llevar a cabo para que pueda ser aprobado. Y también es importante, en base a lo que comentaba el regidor Arturo también, sí es importante a veces la participación externa, regidor Ramón, porque recordemos que ha pasado que a veces los intereses internos puedan desviar o inclinar la elaboración de un plan. Por eso es importante, o a veces por eso se recurre a un externo, precisamente para que no pase eso. Sin embargo, sin dejar de lado la participación y aprobación antes de ser aprobado de los diferentes organismos, por ejemplo, dentro del gobierno, el INPLAN, la Jefatura de Ordenamiento Territorial, así como de diferentes grupos académicos de Tepatlán, como los colegios de ingenieros, arquitectos y otros más que usted acaba de mencionar. La participación es importante, yo creo que de todos los sectores, para que el plan sea elaborado de la forma más profesional y correcta para el municipio. Y de esa forma, lo ha expuesto el arquitecto Pedro Paul. Adelante, regidor Francisco. Buenas tardes, nuevamente, con su permiso. Yo nada más abonando también a las felicitaciones del arquitecto Pedro Paul, creo que es un momento de oportunidad que podemos aprovechar para darle la forma que en verdad requiere y el peso específico del Instituto de Planeación. O sea, que el Instituto de Planeación haga esa planeación que pudiera ser hasta utópica, pero que es el cerebro para decirnos hacia dónde tiene que transitar el municipio. Y aunado a esto, hay instrumentos de planeación, como el mismo que estamos aprobando o autorizando que se comience a trabajar, como el programa de ordenamiento ecológico local, que está pendiente, ya tenemos el PIMUS. Entonces, si en este año logramos avanzar en todos los instrumentos de planeación, yo creo que las áreas que ejecutan sería mucho más fácil contar con esa herramienta para poderse guiar. Y este comentario lo hago porque lo que comentaba el señor síndico, yo creo que sí hay que definir muy bien el tema de ordenamiento territorial, o el área de ordenamiento territorial y el área de planeación, ¿no? Uno planea y el otro aplica. Si llegamos a cruzarlos en algún punto, podríamos crear algún cierto conflicto de interés y que suceda esto que estamos platicando, de que obedece a otros cuestionamientos que no son propiamente de la planeación como tal. Y a mí me parece muy importante la discusión y poner sobre la mesa de que aprovechar y entrar a darles esas funciones, ahorita que también estamos viendo el manual de organización y todos los cambios de reglamentos, para que también ordenamiento territorial tenga las herramientas de aplicar, ¿no? Que no tenga esa facilidad de decir, bueno, pues le cambiamos poquito. No, pues ya está la planeación, y mantener las dos dependencias trabajando en carriles paralelos, por así decirlo, para que pueda uno planear, que es el cerebro, y el otro los brazos o los pies, que pueda aplicar esa planeación. Solamente sumarme a las felicitaciones al arquitecto y abonarle la discusión. Muchas gracias. Gracias, regidor. Regidor Ramón, quería hacer tu comentario. Gracias, presidente. Bueno, como lo señalaba usted, sí coincido pues en que necesitamos gente de fuera. A veces también sus comentarios, desde luego, son muy valiosos, pero que la batuta la lleve la gente de aquí. Porque mira, la gente que normalmente sabemos por experiencia que realiza estos planes es la misma. Son organismos ya constituidos y que se dedican, y muchas de las veces solamente van a copiar y pegar ciertos conceptos. Entonces, que sí estemos vigilando mucho eso nosotros, a eso me refiero, sobre todo. Y bueno, pues por otro lado también cuidar un poquito, porque al rato vamos a tener la noticia de que quien va a llevar a hacer el plan es alguien con el que ya tenemos compromisos. Y digo, tenemos un ayuntamiento, pues un ayuntamiento, aunque yo no tenga alguno, al rato, pues ese, como ya tengo compromisos con ciertas personas, esas personas van a tener que hacer ese plan, ¿no? Que cuidemos ese tipo de detalles, ¿no? O sea, que no sea por compromiso, sino porque sea gente que sí es profesional, que sabe de este asunto, de este tema. Gracias. Gracias, regidor. Si no hay más comentarios, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la...
se aprueba el inicio de los trabajos de la actualización del Plan de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Tepatitlán de Morelos. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto correspondiente al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, colegiada con la Comisión de Servicios Públicos Municipales, para que primero se aprueben las reglas de operación del programa Apoyo a Personal Operativo de Aseo Público por la recolección de residuos sólidos urbanos, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022. Y segundo, las erogaciones realizadas con dicho programa van con cargo a la partida presupuestal 441, ayudas sociales a personas, con la fuente de financiamiento 10.100 recursos fiscales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora Beatriz Plasencia Ramírez, o regidor Arturo Pérez Martínez, dado que fue colegiado, presidente de las comisiones respectivas, quien guste tomar el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Buenas tardes. Con este programa nosotros pretendemos recolectar la mayor cantidad de material reciclable en los remolques que serán enganchados en los camiones de aseo público, distribuyendo la mayor cantidad de basura, disminuyendo más bien la mayor cantidad de basura, la menor cantidad de desechos al vertedero. Cabe mencionar que estas reglas se trabajaron en unas mesas de trabajo colegiado con servicios municipales, jefes, el director y las comisiones, los regidores que conforman las comisiones. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Con su permiso, compañero. Nada más para abonar un poquito más sobre lo que comentaba la regidora. En estas reglas de operación, que es apoyo al personal operativo de aseo público por la recolección de residuos sólidos urbanos, se les va a dar un porcentaje de la venta de esa recolección de residuos. En estas reglas de operación se maneja el porcentaje y quiénes son los beneficiados de este programa. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Efectivamente, como menciona usted y la regidora, en el caso de los trabajadores tendrán el beneficio con el 50% del valor comercial de la venta del reciclaje. Y cabe mencionar que estamos trabajando para que todos los camiones recolectores de basura traigan su remolque para reciclaje. De esta forma, fomentar nuevamente la cultura del reciclaje, ya que se había dejado de hacer esta acción desde hace varios años en el municipio. La meta es que todos los camiones, a ver si posiblemente lo logremos este mes, que todos traigan su remolque para que la gente pueda separar de origen sus residuos y colocar el reciclaje en el respectivo remolque y sus desechos en el camión de basura. Adelante, regidor Arturo. Sí, con su permiso, ciudadano presidente, también abonando al mismo tema. Primero agradecer a todos los que participaron en este ejercicio, desde los integrantes de las comisiones de desarrollo sustentable como la de servicios públicos municipales. Pues tuvimos varias sesiones de comisión, varias sesiones de trabajo con los diferentes directores, jefes y coordinadores que están involucrados en este tema, y pues se hizo en base a la necesidad de primero de mejorar el servicio de la recolección de los residuos sólidos en el municipio, de motivar al personal que ahí labora, desde al chofer de la ruta, a los dos ayudantes y a los campaneros que van a participar en cada una de las rutas, los cuales van a recibir un apoyo equivalente al 50% del valor en que se vendan los diferentes productos que se reciclen. Entonces, aparte de eso, pues se va a motivar o se va a fomentar la separación de la basura en todos los ciudadanos, ya que al llevar los camiones, los remolques, pues la gente
va a retomar esa, esa costumbre o, esa, o ese avance que se tenía en el pasado de separar la, la basura, que ya se hacían hace algunos años, y eso pues va a reducir el número de toneladas que van a irse al, al vertedero. Entonces, si nos fijamos, pues son varios beneficios los que están buscando con este programa, y pues es gracias al, al apoyo, las aportaciones de todos los involucrados en las dos comisiones y también en de los responsables de las áreas correspondientes con el aseo y con el, la ecología en el municipio. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. También mencionar que es primera vez que se incluye a los campaneros en un acuerdo, temas de reciclaje, y se le da el porcentaje al 50%, en este caso, como dice, para incentivar y motivar también a los trabajadores, son los encargados de realizar diariamente ese, ese trabajo de recolección de residuos. Se incluye a los choferes, a los ayudantes y a los campaneros de igual forma. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Adelante, regidor Ramón. Gracias, presidente. Digo, me parece bien este programa y, como decía, pues va en beneficio del municipio, pero ojalá y se pudiera platicar con ellos, sensibilizar un poquito más, que ese recurso, no sé cuál sea, ¿no? Que las, si las normas venga ahí, se les va a dar a ellos en efectivo. Yo diría que ese recurso se hiciera una bolsa, y el mismo recurso que el municipio va a recibir también por eso, es un trabajo que están haciendo ahí, se lleve y se haga una especie de cooperativa, vamos a llamarle así, en la que vaya en beneficio de todo el personal ahí, para que ellos puedan estar trabajando y tengan una visión más a futuro, no tanto de repartir lo que ahí se saca. Yo creo que sería una oportunidad para que ellos también salgan adelante. Sabemos que el dinero que recibimos, mucho o poquito, no nos alcanza para todas las necesidades que tenemos. Y si lo llevamos a alguna cooperativa, hacemos algún, alguna tienda de consumo, o sea, ahí se van a beneficiar doblemente, porque no están metiendo ellos nada, y a la vez, digo, están metiendo su trabajo, el trabajo que hagan por reciclar, y a la vez el ayuntamiento va a aportar también esa parte para que al rato, a lo mejor en los 3 años que estemos nosotros, pues ya salen con un súper, ¿verdad?, o una cadena de tiendas, no sé la cantidad que vayan a recaudar ahí, pero creo que pudiera ayudarles a futuro mucho mejor a ese tipo de gente que repartirles el dinero, que en principio, repito, estoy de acuerdo, no se me hace mal, pero hay que dar otras ideas también en ese sentido. Gracias. Gracias, regidor. El acuerdo queda hasta el 31 de diciembre del año 2022. Efectivamente, ahí en las reglas de operación está especificado la forma en la que se va a operar y la forma en la que van a recibir también el recurso los trabajadores. De igual forma, regidor, su propuesta podríamos llevarlo como una iniciativa para que sea analizado en las diferentes comisiones y ver la posibilidad de que, obviamente, es algo que se tiene que trabajar, de ser conveniente para que a futuro pues pudiera migrar a un nuevo acuerdo, dado que, insisto, la aprobación de este acuerdo es hasta el 31 de diciembre del 2022. Existe la posibilidad siempre de mejorarlo, ya sea para que se proponga otra cosa o para que se continúe el acuerdo. Igual, si quiere comentarlo con los regidores Arturo y Beatriz, que son los encargados de las comisiones donde se revisó este acuerdo, para que se pudiera trabajar a futuro otra propuesta que se haga o que pudiera ser mejor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Muchas gracias. Si no hay más preguntas, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación del programa Apoyo a Personal Operativo de Aseo Público por la recolección de residuos sólidos urbanos con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022, conforme al dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso H. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable colegiada con la Comisión de Servicios Públicos Municipales, donde solicita, primero, se aprueben las reglas de operación del programa Reciclando, Cuidamos el Medio Ambiente, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022. Y segundo, las erogaciones realizadas con dicho programa van con cargo a la partida presupuestal 441 Ayudas Sociales a Personas,
con la fuente de financiamiento 10.100 recursos fiscales. Y tercero, asimismo se autorice dar difusión en todos los medios de comunicación de los que dispone este municipio para dar a conocer el programa en mención, así como su utilidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, regidora Beatriz Plasencia Ramírez o regidor Arturo Pérez Martínez, presidentes de las comisiones respectivas. Quien guste tomar el uso de la voz, por favor. Gracias. Pues el objetivo principal es hacer conciencia o generar conciencia del cuidado del medio ambiente. Para esto se va a realizar la compra de la mayor cantidad de material que se reciba por parte de los ciudadanos en la dependencia de reciclaje. Esta compra se realiza pues de acuerdo al costo que tenga la coordinación en función en el mercado en ese momento. Y el objetivo es disminuir el material reciclable que llega al vertedero municipal. Es cuanto. Muchas gracias. Regidora, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Gracias. Si no hay preguntas, les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación del programa Reciclando, Cuidemos el Medio Ambiente, con una vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2022. De igual manera, se aprueban los demás puntos del mismo dictamen. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde a asuntos varios. En virtud de que no se presentó ninguno, se da por terminada la presente sesión, siendo las 18 horas con 22 minutos. Del día 7 de julio del año 2022, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día 21 de julio del año 2022 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos y buenas tardes.